Shalom bendiciones qué tal es un gusto que esté con nosotros en este programa de estudio entendiendo la torá entendiendo la ley de Dios hemos llevado ya este estudio por aproximadamente dos años nos tomó dos años ir por todo el Mishneh Torah este es el último el último estudio que estamos haciendo de esta serie y de verdad que si usted no ha visto los videos, le recomendamos ir al canal. Hay una lista red de reproducciones en las cuales puede ver desde el video 1 hasta este último. Estos últimos libros han tenido que ver un poquito más con el templo, un poquito más de lo, con lo que son las ofrendas. Y muchas veces para la gente dice, pero... Para nosotros, ¿qué, ¿qué nos beneficia todo esto? Pero créame que, créame que si nosotros tenemos la esperanza de estar en el milenio, nosotros tenemos la esperanza de estar en el reinado del Mesías, todo esto va a ser importante porque entre más estemos preparados, mejor vamos a saber cómo manejarnos. Hoy en día, con la situación lamentable que está sufriendo la tierra de Israel, uh, podemos ver el grado. El grado de, de mala información que, que se está difundiendo. Y cómo, ¿Cómo el, sistema de, el sistema tradicional, el sistema de creencias, siempre que ve una noticia de bombas, ataques, siempre creen que ya la venida del Señor está cerca. Algunos, de hecho, algunos hoy en día todavía están, pre, están, están predicando y están enseñando que ya Cristo viene en cualquier momento y que prepárate porque. Se van y, y se desata el mal aquí en la tierra. Mas, sin embargo, nosotros que hemos estudiado podemos entender que estos son los principios de dolores. Todavía no, no, no es la tribulación, pero sí son los principios de dolores. Y si imagínense, si estos son los principios de dolores, ¿cómo serán realmente los dolores de parto? De, de, de Jacob, los dolores de parto que, que están en la antesala para lo que son uh, el reinado del Mesías la, la, teolo, la, la teología la escatología cristiana tiene como tiene como principio el decir bueno, eh, se acaban los seis mil años y se, antes, antes de que se acaben los seis mil años, esto es esto, 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 lo que dice la teología, antes de que se acaben los seis mil años Habrá siete años de tribulación. Uh, antes de eso, eh, Cristo viene, se lleva a la iglesia y entonces hay siete años de tribulación, entre lo, en los cuales tres años y medio son de paz, está bien, eh, pero después el anticristo viene y profana el templo, profana esto y empiezan los tres años y medio de, de tribulación fuertes y entonces de al... al Terminar los tres años y medio que concluye con los siete es cuando me, el Mesías viene nuevamente, uh, viene desde los cielos, viene con el ejército, destruye a los enemigos y empieza el reinado. Empiezan los siete mil años. Esto es lo que esto es lo que se, lo que se enseña y lo que se ha enseñado por mucho tiempo. La, la escatología judía es un poquito muy es un poquito diferente porque. En la escatología judía, los los siete años de tribulación están están considerados dentro de lo que empieza el año, el año 7000. O se acaban los 6000 años y e inmediatamente cuando empieza el milenio, los primeros 7 años de esos 1000 años es donde van a ocurrir todos y cada uno de los eventos que, que, ya, hemos, que ya hemos hablado. Y el, el templo va a, ser, va a ser algo sumamente importante para, para cómo se van a ir desarrollando todos los eventos eh, dentro de lo que es el el milenio, el, el, el reinado milenial. Uh, hay dos posturas, de hecho, uh, Rico Cortés tiene una postura, Joseph Good tiene otra postura muy diferente, uh, y, y la postura es, uh, Joseph Good piensa que el templo va a ser uh, construido en su totalidad, uh, algo que pudiera ser, pudiera ser, pero realmente viendo los antecedentes bíblicos, uh, podemos, podemos ver que... Lo que. Lo, a La postura a la que se alinea Rico Cortés es que únicamente el altar es necesario. ¿Y por qué se dice eso? Porque si usted lee ah, cuando viene la. Cuando vienen la, las personas, vienen del exilio, vienen de Babilonia, lo primero que se levanta es el altar. Y si usted lee libros. Ah, por eso hay que leer nemías Esdras, Nemías, Amós, Malaquías, Zacarías, todos ellos son un conjunto de grupos, un conjunto de libros que se relacionan unos con otros. Ah, el profeta Geo, de hecho, el profeta Geo está hablando que el, el templo se reinauguró en un, ah, 20, en un 25 de Kislev, eh, que fue el día, el, el día de Hanukkah. Ojo, porque Hanukkah todavía no había acontecido. Pero cuando nosotros leemos el libro de Ajeo, está diciendo que el templo, el segundo templo, cuando ellos regresan del exilio, eh, fue inaugurado en un 25 de Kislev. Más adelante... Va a ver la dedicación del altar Y Hanukkah en el 25 de Kislev Quiere decir que Hanukkah ya había pasado Antes de que se declarara en el tiempo de los Macabeos Y está en la Biblia Está en el libro de Ageo capítulo 2 uh, Entonces cuando, cuando vemos todo este tipo de cositas Y vemos que se alinean uh, De hecho se cree dentro de lo que es la escatología judía que el templo el, el templo en la era en la era mesiánica ya cuando el mesías esté reinando se va a volver a reinaugurar y se va a reinaugurar también en un 25 de Kislev que va a ser en un Hanukkah Ah, por, eso, por eso la frase interesante, lo que fue, es y lo que será, eh, dentro de lo que son las profecías bíblicas, tenemos que considerarla. Porque si nosotros queremos ver cómo se van a desarrollar los eventos, tenemos que ver cómo fueron, cómo, cómo, cómo fueron en el pasado y cómo volverán a ser. Entonces, por eso se cree que ah, se levantará el altar. Y el altar estará en función, así como fue en el tiempo del exilio, cuando ellos regresan, levantan el, el altar. Y 22 años, oiga bien, 22 años después de que regresa Edras, Nemías, Zorobabel, 22 años después. Es que el templo fue terminado. Les, les tomó 22 años terminar el templo. Entonces, la alineación es que el altar puede ser, el altar puede ser levantado. Los sacrificios son, uh, son restituidos. Nuevamente va a haber sacrificios diarios. La ofrenda Tamid, eh, la ofrenda de las 9 de la mañana, la ofrenda de las 3 de la tarde. Y cuando el altar se ha profanado, no el templo, sino el altar. Cuando el altar se ha profanado, ¿cómo puede ser profanado el altar? cuando el, el, el falso Mesías uh, venga y se pare en un lugar donde no le, corresponda, uh, no le corresponda pararse. Así como pasó con el rey Josías, cuando él entró, quiso uh, ofrecer incienso, profanó el lugar, le dio lepra a él, uh, así más, más o menos parecido. Y entonces de ahí, cuando se ha profanado ese altar, de ahí contar tres años y medio, que es a uh, lo que lo que viene la, la parte de la tribulación. Entonces, a uh, la escatología judía es realmente sumamente interesante porque cuando vamos viendo, podemos entender todos los pasajes de Isaías capítulo 25, 26, 27, podemos verlo en el contexto de lo que es la la, la fiesta de Sukkot, uh, porque se hace la, la última oración, que fue una de las enseñanzas que yo di en. en en la fiesta de Sucot, cuando estuvimos en el campamento en español. Uh, ¿por, qué? ¿Por qué todo este tipo de, de, de cositas? Y y es interesante así es que cuando sabemos todo este tipo de información podemos estar preparados podemos estar tranquilos sabiendo que los tiempos cómo se van cómo se van manejando las cosas y no sabemos cuándo viene el Mesías pero ahora sí tenemos un entendimiento de cómo muchas veces decimos las fiestas son las fiestas son clave de entender la la venida del Mesías pero si no entendemos la fiesta en su contexto con el templo y en su contexto escatológico pues nos vamos a quedar igual y, y, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver al Mesías en cada una de las fiestas en su cumplimiento escatológico? Acuérdense, yo siempre les he dicho, las fiestas tienen un, tienen un marco histórico. ¿Cómo Dios trató con la nación de Israel? Pesaj cómo Dios los sacó de Egipto, cómo trajo la redención, cómo los libertó, cómo los libró del ángel de la muerte, cómo libró del ángel de la muerte a todos los primogénitos. Después tenemos a panes y levadura. Bueno, ellos salieron, no tuvieron tiempo de que la, mesa, la masa leudara y ese pan lo comieron en el, en el desierto por siete días. Así es que... Después tenemos primicias, primicias es la promesa de que cuando ellos entrarí, entraran a la tierra, por eso está esta, este mandamiento no se puede cumplir fuera de la tierra, es eh, únicamente en la tierra, cuando ellos entraran a la tierra cosecharan del fruto de la tierra, trajeran trajeran las gavillas y las mecieran delante de, de, del Señor para que ellos fueran testigos de que Dios les había dado la tierra. De ahí iban a contar 40, 50 días hasta que pudieran cosechar el trigo y pudieran traer el trigo, una promesa de la tierra. Después a uh, lo, que, lo que es uh, Yom Terúa, Rosh Hashanah, Yom Terúa tiene mucho que ver con, el, con el, el, el amarramiento de Isaac, el recordatorio de Isaac. Yom Kippur, el día de perdón, cuando ellos limpiaban el tabernáculo, el templo, y por último, Sukkot, que recuerda la estadía de los 40 años en el desierto, cuando ellos moraban y la nube los cubría, ellos estaban en chozas, y nada les faltaba, nada, no tuvieron necesidad de nada. Entonces, el, el, el hecho histórico, que como Dios trataba con Israel, está ahí. Pero también está el, el hecho agrícola, que, que tiene que ver con el producto de la tierra. Uh, está la temporada de primicias, que está ligada a las fiestas, y ahora son la, los, los peregrinajes, las fiestas de peregrinación, los haq, en el momento que nosotros decimos haq-samea, y es Pesach, cuando ellos tenían que traer el, la, la primicia de la cebada. Después está Shavuot, cuando ellos tenían que traer las primicias del trigo, y después está uh, Sucot o tabernáculos, cuando ellos tenían que traer las primicias de los árboles, los, el fruto de los árboles. Entonces ahora está el, 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 el contexto agrícola, cómo Dios estaba trabajando con ellos. Y por eso hay primicias, y por eso se acostumbra eh, la, la primicia. Y tenemos que entender que si estamos lidiando con un, uh, con un hecho agrícola, entonces tenemos que entender los mandamientos que aplican a el contexto agrícola. Y esto tiene que ver qué premisas se traían, dónde se traían, cómo se traían. Y hoy no podemos traer primicias, pero sí podemos hacer un acto de recordatorio. Es decir, así como se traían premisas al templo, nosotros vamos a hacer algo simbólico. No es que nos vamos a poder poner a pedir primicias como muchos ministerios lo hacen, porque estaríamos entrando en lo que es usurpación. Porque las primicias eran para el sacerdote en el templo dentro de la tierra. Hoy no tenemos templo, no tenemos sacerdocio, estamos fuera de la tierra, entonces lo único que podemos hacer es una conmemoración. Y después viene el hecho más importante, que es el hecho mesiánico. Sí, porque todas las fiestas tienen un, un contexto mesiánico: Pesach, uh, panes sin levadura, uh, Shavuot, uh, Yom Teruah. Yom Kippur y Sukot. Todos tienen un, una, un, un contexto mesiánico. Alguno que ya se cumplió en la fiesta de primavera. Otro que está a punto de cumplirse. Y dentro de eso que está a punto de cumplirse, es donde entra el, el tema escatológico para el cumplimiento mesiánico. dentro de las fiestas. Y lo más importante que es uh, Rosh Hashanah, John terua Yom Kippur y Sukot. Que tiene que ver con el sonar de la trompeta. Cuando los libros serán abiertos para presentarse a un juicio en Yom Kippur, y todos aquellos que han, se han presentado al juicio y han salido libres, entonces puedan, puedan participar de las bodas del Cordero. Por eso es importante que. No veamos las fiestas como independientes, sino las veamos como un grupo de fiestas, las fiestas de otoño, que empiezan en Rosh Hashanah y terminan realmente hasta Sheminiyat Zeres, que es la culminación de Sukkot, y todo esto tiene que ver el plano escatológico, el plano del cumplimiento mesiánico y el plano del cumplimiento de Dios con Israel y con las naciones. Y, pero en todo eso, en todo eso tenemos que entender lo que la Biblia nos habla, libros de libros que son importantes para entender las fiestas, Sukkot, Yom Teruah, uh, Yom Kippur, son los libros de Isaías, el libro de Ezequiel, el, el libro de Zacarías, uh, todos estos libros que se están desarrollando durante el periodo exílico y post exílico uh, para, para entender todo esto. ¿Okay? Pero eso es lo que vamos a estar estudiando más adelante. Vamos a terminar con el último capítulo de Mishne Torah para asegurarnos que ya quede toda, toda, toda esta información ahí en, 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 la, en el archivo del canal. Son dos años. Yo estaba viendo estaba viendo esta esta mañana creo que yo le comentaba a mi esposa o ayer y le comentaba que eh, hace dos años empezamos este 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 proyecto a todos estos libros que ve aquí arriba, esos libros verdes, son todos los libros que hemos estudiado y los libros muchas veces decimos: queremos guardar Torah pero yo creo que en estos dos años hemos estado expuestos a un poquito, solo un pedacito, no entramos a detalle en muchas cosas, pero un, un poquito de lo que es guardar Torah. cómo debe ser el carácter de una persona que guarda Torah, cómo debe ser la vida, cómo debe ser la conducta, cómo debemos, cómo podemos uh, enfocarnos en mandamientos como la mesuzá, el tziggí, el talit y muchas otras cositas que hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Usted puede irlos viendo con con calma puede verlos ahí, así es que hoy le voy a, le voy a compartir déjeme lo voy a compartir, que se me acaba de cerrar como cada semana no puede faltar se me acaba de cerrar, se me acaba de cerrar el Kindle pero aquí regresamos Me lo voy a compartir entonces, vamos a leer de vamos a leer aquí de Kindle el libro número 9. Y vamos a empezar con... Va, va, a ser, va a ser rapidito, ¿ok? Y ahora quedó todo. Quedó todo mal. Ni se ve bien el, el libro. Todo estaba perfecto. Todo estaba bien. Vamos a ver a ver si ahí ya se ve bien. Se ve bien, pero no me salió todo lo que tenía subrayado en el libro. Bueno, no importa. Vamos a, vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar aquí con esto de aquí. Leyes de sustitución de los animales consagrados. ¿Cuáles eran las leyes de estos animales? Dice, incluye tres mandamientos. Un mandamiento positivo y dos preceptos negativos que son, que son dentro de los 613. Uno, no sustituir un animal consagrado para sacrificio por otro. Dos, si sustituyó al animal de una ofrenda. Si sustituyó al animal de una ofrenda, es él, él... ¿Qué pasó aquí? No se ve bien. Dios mío. La semana pasada no pude enseñar el estudio y ahora... Mm -hmm. Okay. Bueno, todo estaba bien hasta antes de empezar. Ahí, ok, ok, ya puedo respirar, se ve, verdad? Entonces dice la explicación: todo el que sustituye un animal mundano, o sea, un animal que es uh, común por uno sagrado, es azotado por cada animal que sustituya, como expone, no se le debe cambiar ni sustituir a pesar de que no hizo una acción por tradición aprendieron que cada precepto negativo que no implica acción no es punible con azotes excepto del que jura sustituye y el que maldice el que maldice a su semejante con el nombre de Hashem en estas tres prohibiciones no aplica acción en absoluto y son punibles de la pena de azote ahora quiero hacer, quiero hacer un quiero hacer un alto aquí quiero hacer un alto aquí porque usted dirá bueno pero usted está hablando de una tradición oral y azotes pero yo quiero, yo quiero que yo quiero que usted entienda que el tribunal rabínico consideraba o el sanedrín déjeme corregir eso el sanedrín consideraba la, la, el veredicto de dar pena de azotes que algunas veces no, era, no eran por transgredir un mandamiento, sino por transgredir una instrucción. Y mucha gente dice, sí, pero nosotros, seguidores en Yeshua, nosotros ya no estamos exentos a eso. Bueno, déjeme, le voy a compartir un pasaje de la Biblia. Vamos, vamos, a, ver, vamos a ver eso. Porque nos vamos a encontrar en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 me le quito esta parte de aquí y comparto ya me cebola ya no sé ni qué estoy haciendo yo aquí. ok y comparto aquí hechos capítulo 5 versículo 17 nos está hablando de eh, el, el capítulo, versículo 12 nos está hablando de las señales, prodigios que, que hacían en el pueblo y cómo la gente alababa grandemente, creían, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como mujeres. Acuérdese, estamos hablando del capítulo 5, cuando, cuando en el capítulo 5 son judíos lo, los que están hablando aquí. No está hablando de, de ningún gentil, porque hasta el capítulo 10 es cuando aparece Cornelio, que es el primer gentil capítulo 5, 6, 7, 8 todos los que dice creyeron eran hombres que vivían en jerusalén en judea eran judíos entonces dice y los que creían en el señor aumentaban más gran número así de hombres como mujeres por tanto se, que sacaban los enfermos a las calles los ponían en camas y lechos para que al pasar pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos seguimos aquí entonces levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta, de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos van a la cárcel, el ángel los libera, salen y al, al siguiente día se presentan al templo y vuelven a hablar acerca de las maravillas y acerca de lo que Yesh, uh, la palabra había hablado de Yeshua y el cumplimiento que se había dado en Yeshua. Dice aquí, entre tanto, vinieron, eh, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. Quiero que usted entienda esta palabra concilio. Eh, me voy a poner por aquí. Uh, estaban concilio esta palabra concilio esta palabra concilio si usted ve es aquí sanedrión la palabra griega sanedrión sinedrión y es sanedrín supremo el supremo consejo judicial convocaron a sanedrín y a todos los ancianos de los hijos de israel y enviaron a la ca y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado con toda seguridad. Quiere decir que no, no se había abierto. No se, no se explicaron cómo salieron, pero salieron. Y los guardas afuera de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, tenemos que, tenemos que pensar. ¿Quién era este jefe de guardia del templo? Si estudiamos el templo, nos vamos a dar cuenta de que en el templo había 24 guardias, de entre los cuales había 21 levitas, había 3 sacerdotes, había una policía, había una jefatura de policía que, que estaba dentro del templo. Ellos se encargaban del orden, se encargaba de que nadie transgrediera. Entonces, cuando dice el jefe de la guardia del templo, está hablando no de los policías, no de los soldados romanos, está hablando de los mismos levitas y coanim, los sacerdotes que trabajaban como guardias del templo. Ejemplo: pinjas. Pinjas era un guardia del perímetro del templo. Cuando ven, viene Simri Cosby a la Madianita y que ellos transgreden la área, ahora, ahora a Pinjas como guardia del templo y responsable del orden va y los atraviesa con la lanza porque él era guardia. Esto era lo que hacía la guardia. Y aquí es donde estamos leyendo el, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes. Dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo, uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, le presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos... Testigos de estas cosas y también el espíritu, el Ruach, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo, para que vea que lo que, lo que siempre yo les digo: el concilio estaba, estaba compuesto de saduceos, también había fariseos y también había ancianos del pueblo de Israel. En este caso, un fariseo se levanta, llamado Gamaliel que tenía cierta autoridad, era un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, eso quiere decir que tenía, tenía voz y voto. Mandó que sacasen fuera por un momento a los, a los, a los discípulos y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, era un Mesías. Pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían. También era una figura de un Mesías. Y fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, os desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con Él. ¿Está? Escucharon la voz de Él, escucharon el consejo. Ahora el Sanedrín va a determinar, va a dictar un juicio, llamando a los, a los apóstoles después de... Después de... Después de qué? azotarlos. Oye, pero creemos, nosotros nosotros somos creyentes en Yeshua, ya 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 no el Sanedrín ya no tiene poder sobre nosotros. Pero dice después de azotarlos, ¿por qué? Porque el Sanedrín se encargaba de dictaminar lo que iba a ser la causa de la falta. No me estoy desviando del tema de lo que le estaba enseñando, solamente quería traerle a luz como en el tiempo de en el tiempo de Yeshua con los creyentes en Yeshua, el Sanedrín todavía se está reuniendo y está diciendo, bueno, estos hombres han faltado, faltaron qué a la Torá, no, faltaron a la palabra de el Sanedrín de decirles no hablen más en, el, en ese nombre de Yeshua, pero ellos no estaban faltando a la Torá, por eso por eso Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque él no estaba faltando la Torah en esto, un versículo que le gusta a todo mundo citar. No, pero es que la Biblia dice: es necesario obedecer a Dios a más que a los hombres. Eso es rabínico, eso, eso es hecho por el hombre, no tenemos que obedecerlo. Mas sin embargo, ellos se llevaron su, sus azotes porque obedecieron lo que el Sanedrín les dijo. Así es que podemos citar un versículo, pero si no entendemos el contexto, nos vamos a quedar como que no, 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 es que la Biblia dice no hay que obedecer a los hombres, lo rabínico no hay que obedecerlo, pero entonces ¿por qué fueron azotados? Porque ese era un dictamen rabínico. Les dijimos que no hablaran en ese nombre. No hicieron caso. Entonces ahora los vamos a azotar. Porque estaban desobedeciendo una, una instrucción que venía del Sanedrín, que eran los que tenían la jurisdicción dada a, dada a Dios a través de Moisés para que el cuerpo judicial se encargara de la vida diaria del pueblo. Y como ellos dijeron, hey, no hablen más en este nombre. Pero como ellos no estaban faltando a la Torah, siguieron hablando en el nombre y ahora. Recibieron su azote, y entonces dice: llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, nuevamente el concilio, si vamos aquí, es a Sinedrion. salieron de la presencia del sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Esto es una chistosa, yo lo he dicho muchas veces, pero usted se imagina. Usted se imagina que el Sanedrín en Jerusalén se levante el altar. El Sanedrín se restituido. Hay un Sanedrín, hay un cuerpo judicial. Y ahora, así como Pedro y Juan fueron citados por hablar en el nombre de Yeshua, ahora todo mundo que habla, habla Torah y habla en el nombre de Yeshua, se ha citado y tenga que recibir unos cuantos azotes. Y ahí no hay de que, no, no, yo no voy porque ustedes no tienen autoridad sobre mí porque yo soy mesiánico. Yo creo en el Mesías. Bueno, Pedro y Juan eran discípulos del Mesías. Caminaron con él y aún así tuvieron que presentarse y tuvieron que recibir sus azotes. Usted se imagina la gran cantidad de maestros, morés, profetas, evangelistas que van a tener que hacer filita para recibir 39 azotes. Párese ahí. Que usted... Usted, Juan Carlos, usted tiene un canal de YouTube, queremos que usted se presente para acá. Ah, yo voy a cerrar canal, yo voy a cerrar todo, me voy a desaparecer del mapa. Pero es cosa, cosa seria, a veces, a veces suena chistoso, suena broma, pero cuando un Sanedrín esté instaurado y se va, se, va, se va a levantar el Sanedrín nuevamente, si se levanta el altar, se levanta el Sanedrín y entonces todo aquel que enseñe Torah. Todo aquel que esté en el movimiento, raíces hebreas, mesiánico, nezarita, como usted le quiera llamar. No le extrañe que sea citado a Jerusalén y tenga que presentarse ante el Sanedrín. Habiendo dicho eso, vamos a regresar nuevamente a Kindle, que se volvió a cerrar. Trabajo mejor con logos que con Kindle, pero okay, vamos, a, vamos por aquí. Habiendo dicho eso, vamos a ver si, si, si ahora abre bien como, de, como debía haber abierto. Y parece ser que sí. Okay. Entonces dice, todo aquel que sustituye a un animal que es común por uno sagrado, eso quiere decir que él hizo una promesa, consagró un animal, pero después lo quiso cambiar y dijo, no voy a traer este animal que es común y lo voy a, lo voy a, traer, lo voy a traer, presentar como si fuera sagrado. Es azotado. ¿Quién determinaba eso? El sanedrín. Ya les dije cómo funcionaba. Uh, por cada animal que sustituya, como expone, no se le debe cambiar ni sustituir. Ok, vamos a, vamos a seguir por aquí. A ver si me deja. ¿Y por qué, por qué se azota por la sustitución y su prohibición conlleva a un precepto positivo? Porque dice, y si de todos modos sustituye a un animal por otro, tanto el original como el sustituto quedan consagrados, o sea que no lo puede cambiar. Tanto el que sustituye adrede como el que lo hace inadvertidamente cau causa que el sustituto también quede consagrado y es azotado. ¿Cómo sello. ello? El que tiene intención de decir, sustituyo este por una ofrenda, la holocausto que tengo, y dice, sustituyo este por una ofrenda, shelamim que tengo, se considera sustituto y es azotado. Pero si piensa que está permitido sustituir y sustituye, o si dijo, entraré a esta casa y consideraré, sustituir e ingresa y se olvida que dijo que lo pensará y sustituye sin pensar, se considera sustituto y quedan ambos consagrados pero no es azotado. O hizo una promesa, va a traer un holocausto, va a traer una ofrenda de paz y al final los cambia o tiene la intención de cambiar, recibe azotes. La persona que obtendría expiación, ¿cuál es esta palabrita? Ya la vimos muchas veces. Esta palabra expiación es traducida en la, en la Torah como pecado, pero realmente es purificación. Esta es la ofrenda de purificación. La persona que obtendría purificación con un animal en el que es el que puede sustituir, pero no el que lo consagró. ¿Cómo es ello? Si uno consagra un animal para, su compañero, para que su compañero obtenga expiación, por ejemplo, si consagra ofrendas del nazareo para que Fulano el nazareo obtenga expiación ese nazir es el que puede sustituir pero no el que consagró porque no son suyas el que hereda puede sustituir si uno deja un animal para sus dos hijos y muere se ofrenda y no se sustituye porque son socios y los socios no sustituyen como explicamos las ofrendas de los no judíos no causan el efecto de consagrar también al sustituto por la torá pero por institución rabínica, si un no judío sustituye, tiene efecto y consagra también al sustituto. Si el no judío consagra un animal para, un israelita, para que un israelita obtenga expiación, el no, el no judío lo sustituye y el no judío lo sustituye es duda. Tanto hombres como mujeres, si sustituyen, se considera sustituido y ambos animales quedan consagrados. Un menor que llega al periodo de promesa, que sustituye a pesar, de, a pesar de que no es azotado, es duda si su sustitución tiene efecto o no. Los Quanim no pueden sustituir sus ofrendas Jatá ni Asham. a pesar de que les pertenecen, no las adquieren en vida porque no les corresponde la carne, sino hasta que se salpique la sangre. Y los Quanim no pueden sustituir un primogénito a pesar de que lo adquieren en vida. No lo adquieren desde un comienzo, porque al principio está en la casa de un israelita. Pero si los dueños sustituyen a un animal por un primogénito, siempre que está en su casa, causa el efecto al sustituto. Asimismo, si un cohen que sustituye a un animal por un primogénito que le nació a él y no por uno que adquirió de un israelita, causa el efecto de sustituto. Acuérdense, todos los animales vivos uh, primogénitos le pertenecían a los coanim, a los, a los sacerdotes pero tenían que entregárselos hasta que tenían ocho días de edad. Eso quiere decir que desde que nacían hasta los ocho días no le pertenecían al Cohen. Y una vez que tenían ocho días que ya era considerado un animal de un año, se lo daban al Cohen y el Cohen no podía cambiar a este animal. No podía decirlo cambio por otro animal. Era un primogénito y tenía que tratarlo como un animal primogénito, aunque le pertenecía al Cohen. So, estamos viendo, realmente lo que estamos viendo a través de todo esto que estamos leyendo son los niveles de santidad. Una vez que un, una, eh, se, se hacía una promesa, no se le podía bajar el estatus a esa promesa. Por eso vemos, por ejemplo, en el templo, los panes, cuando eran quitados, tenían que pasar, los panes que salían, tenían que pasar a la mesa de oro que estaba en el porche, que estaba ahí entre, entre, el, antes de entrar al lugar santo. Los panes que iban a entrar, que estaban frescos, se ponían en una mesa de mármol. Aunque estaban frescos, pero no tenían la santidad como si sí tenían los panes que habían estado siete días delante de la presencia del Eterno y ahora salían. Esos, esos panes se consideraban unos panes de mayor santidad. Por eso, la tierra de Jerusalén no puede ser sustituida, porque tiene una santidad que carga el nombre del Eterno. No puede ser sustituida. Los Kuanim no pueden ser sustituidos porque se les dio el don. Por eso, Romanos capítulo 9 dice: de ellos son los dones, los pactos, las promesas, y no pueden ser cambiadas. Cuando cambiamos todo lo que se le dio a Israel, estamos no estamos entendiendo los niveles de santidad. El Cohen el Gadol, el sumo sacerdote que era escogido, ¿cómo, cómo ha.? Ah, como reemplazo del Cohen, pues si acaso si, si moría en Yom Kippur, se escogía un Cohen Gadol que estuviera ahí, listo. Por si este moría, el otro entraba en acción. Si al Cohen Gadol no le pasaba nada en ese Yom Kippur, él entraba y salía del lugar santo. Al que se había escogido, se había nombrado Cohen Gadol, sumo sacerdote, no se le quitaba el título. Podía seguir estando, oficiando como el segundo del, del Cohen Gadol, que era el principal. Pero no se le podía decir, bueno, ahora bajas a ser un cohen normal, porque se le había elevado el estatus. Y, y es realmente lo que estamos hablando aquí. Por eso habla, dice el 10. El carnero del cohen causa efecto de consagrar también al sustituto, pero el novillo no, a pesar de que es de sus propios bienes. Siendo que sus hermanos Juanín obtienen expiación por este, se consideran socios de él. Está hablando de. Lo que se traía en Yom Kippur, se traía un novillo del cual el, el Cohen sacrificaba por él y por el, la casa de Aarón, por el sacerdocio. Entonces no podía sustituirlo, porque a través de él tenían expiación todos los, todos los hijos de Aarón, los Quanín. No se aplica sustitución a las aves ni a las ofrendas minja porque solo está dicho. A animal, no aplica sustitución. Las ofrendas consagradas al mantenimiento del gran templo no causan el, efe, el efecto consagratorio al sustituto, por, porque está dicho respecto del diezmo, no se deben hacer distinciones entre animales buenos o malos, ni tampoco se puede sustituir por otro, siendo que el diezmo estaba incluido en todas las, entre todas las santidades. ¿Por qué se, le, se lo destaca? Para enseñarnos un concepto que se aplica a toda la categoría general. La ofrenda del diezmo es de un individuo, excluyendo así las ofrendas comunitarias y de socios. La ofrenda de, de diezmo es un sacrificio ofrecido en el altar, excluyendo así los animales consagrados en, áreas de, en aras del mantenimiento del gran templo. La ofrenda del diezmo animal fue comparada al diezmo del cereal que solo los israelitas tienen que cumplir, y los no judíos, excluyendo así las ofrendas de los no judíos que no causan el efecto del sustituto. Esto quiere decir que una persona que no era judía podía traer ofrendas, pero no, te, no podía traer la ofrenda del diezmo, no podía traer la ofrenda del cereal, que, que solo los israelitas podían cumplir, y lo, no los judíos. Los judíos sí podían traer ofrendas al altar, pero era... Era muy limitado el, el número de ofrendas, el tipo de ofrendas que podían traer. Capítulo 2. La sustitución es cuando el dueño de la ofrenda dice sobre un animal común, mundano, que tiene. Este, este está en lugar de este. O este es el intercambio de este. Y obviamente, si dice: Este animal está en lugar de esta ofrenda, jatá. U -ola, es sustituto. Asimismo, si dice. Este animal está en lugar de la ofrenda jatá que tengo dentro de la casa, o en lugar de la ofrenda hola o holocausto que tengo en tal lugar, se considera sustituto. Esto es si en efecto lo tiene. Pero si dice sobre un animal mundano o común, este animal está en lugar de la ofrenda hola o jatá, sus palabras son intranscendentes. Asimismo, si dice, este animal está intercambiado por este animal, no es sustituto. Si uno tiene ante sí tres animales consagrados al altar, siendo uno de ellos defectuoso, que está para ser redimido, y tres animales íntegros, mundanos o comunes, y dice estos están en lugar de estos, dos de los comunes son sustitutos de los dos íntegros, y es azotado por los dos animales, y el tercer animal está en lugar del defectuoso, por el que fue intercambiado, y tuvo intención de intercambiarlo, Gilul en cuyo caso el intercambio es válido y uno quedó consagrado y el otro mundano. Vamos a brincar al 4. El que dice, este es el sustituto de las ofrendas Hola y Shelamim. Fíjese que solo está hablando de ofrendas Hola, que es la holocausto, la que se quemaba completa, y Shelamim, la ofrenda de paz, la que el dueño también comía de estas. Sus palabras son válidas y debe venderse y traer... Con la mitad del valor, un sustituto de la ofrenda Olá, y con la mitad de un sustituto de la ofrenda Shelamín. Si uno dijo, este animal es el sustituto de la Olá y el sustituto de la Shelamín, si esa fuera su intención desde el comienzo, sus palabras son válidas. Y si no tuvo la intención desde un comienzo, sino para el sustituto de la ofrenda Olá, y luego dijo, y por el sustituto de la ofrenda Shelamín, a pesar de que se arrepintió, dentro del lapso de Kede dibur no toma el efecto, sino el primero y solo el sustituto de la ofrenda. ¿Cuál es la ley sobre los animales sustitutos respecto de ofrendarse? El sustituto de una ofrenda holocausto debe presentarse como holocausto. El sustituto, si el sustituto es hembra o defectuoso, debe, debe pastar la hembra hasta contraer un defecto, venderse y con el dinero se presenta una ofrenda o la. El sustituto de la ofrenda jatá, que es por expiación. Debe morir, como explicamos en las leyes de ofrendas inválidas. El sustituto de la ofrenda, asham debe pastar hasta contraer un defecto y el dinero va para donación. ¿Por qué? Porque no se ofrecían animales con defecto en el altar. El sustituto de la ofrenda de Pesach, si la sustituyó antes del Hatzo, el día del día 14, su sustituto no se ofrenda, sino que pasta hasta contraer un defecto y con el dinero se presenta una ofrenda a Shelamim. Y si la sustituyó luego del Hasod, del día 14, el sustituto mismo se ofrenda como Shelamim. El sustituto de la ofrenda del primogénito y el diezmo nunca se ofrendan, como está dicho respecto del primogénito. Es para Hashem, y por tradición aprendieron, él se ofrenda, pero su sustituto no. Y la ley del diezmo es como la del primogénito. Sus sustitutos pastan hasta contraer un defecto y entonces se consumen. Se pueden comer. El sustituto del primogénito es para los cuanim. El sustituto del diezmo es para los dueños. Así como no se redime un primogénito y, el, y un animal del diezmo que contrae defecto, como explicamos en las leyes de prohibiciones para el altar, así también no se redime un sustituto. El que consagra un animal con un defecto temporal, y obviamente, si consagra uno íntegro que no tiene defecto, y luego contrae un defecto permanente y es redimido. Y lo sustituye, luego de haber sido redimido, se considera sustituto y no se ofrenda, ni se redime, sino que se le deja hasta que se muera. No se ofrenda porque provino de una santidad rechazada y no se redime porque su santidad no tiene poder de tomar su redención. ¿Ve lo que le, lo que le estaba diciendo? Fue, fue, ah, fue consagrado, el animal está consagrado y entonces ahora tiene que, tiene que dejarlo morir. Que se muera, porque fue consagrado para Dios y no se puede cambiar, no se puede vender, no se puede comer. Fue consagrado para Dios y tiene que dejarse que tenga un defecto, que esté en el campo, que esté pastando y que muera. Capítulo 4 nos habla acerca de la, los fetos de los animales. Uh, ya para cerrar esta parte, dice ¿Cómo es la ley respecto de los fetos de los animales consagrados? La cría de la ofrenda Shalamin y la cría de del sustituto de la ofrenda Shalamin tiene la misma condición que la ofrenda Shalamin en todos los aspectos. Así también la cría de toda la, de la ofrenda Todá de agradecimiento, y la cría de su sustituto se ofrendan como Todá solo que no requieren pan, porque no se presenta pan sino con la ofrenda toda misma, como expone, como expone sobre, sobre el sacrificio toda, sobre él y no sobre su cría ni sobre su sustituto, como explicamos. ¿En qué caso se aplica esto? En las crías mismas, pero las crías de las crías no se ofrendan, porque de sus acciones se recibe que el que retrasa para crear rebaños y por ello se le multa y no puede ofrendarlas. Uno consagró un animal. Pero el animal estaba preñado. Bueno, ahora tiene que dejar que el animal, el animalito nazca. Y el animal que consagró tiene que ofrendarlo. Y el animalito que nació tiene que ofrendarlo también. Ah, solamente que la ofrenda toda de agradecimiento. Se presentaban 40 panes. 10 panes eran con levadura. Y por eso dice... El que fue consagrado se debe presentar con panes. La cría también se trae, pero esa no requería más panes. ¿Okay? Y ya por último, el 11. Dice, el que modifica las ofrendas de una santidad a otra transgrede un precepto negativo. Prohibición, como dice, respecto del primogénito, ningún hombre lo consagra, lo que implica que no se le debe hacer o shelamim. Lo mismo aplica a otras ofrendas, que no se le debe cambiar de una santidad a otra, ya sea santidades consagradas al templo, como el mantenimiento del gran templo. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, si uno consagra para el mantenimiento del ejal, del edificio del lugar santo y santísimo, no debe modificar su fin y usarlo para el mantenimiento del altar. Esta prohibición no es pasible de la pena de azotes. A pesar de que todos los estatutos de la Torah son decretos, como explicamos al final de las leyes, de uso, de, indebido de, de, lo, de uso indebido de lo consagrado, es adecuado profundizar en ellas. Y todo aquello a lo que puede dar una razón, debes dársela. Dijeron los primeros sabios. Que el rey Salomón, rey Shlomo, entendía la mayoría de las razones de todos los estatutos de la Torah. Oiga, Salomón entendía la mayoría de todos los estatutos, de, de las razones, no los estatutos, de las razones. Algo que nos falta hoy entender, las razones de los estatutos de la Torah. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en, en estudiar los 613? Y usted dirá, sí, pero muchos no aplican a nosotros, pero entender las razones del por qué está dado nos ayuda a entender la Torah de una mejor manera. Ejemplo, yo he aprendido bastante con cómo, es, cómo era la organización del templo. Y, por ejemplo, el hacer uso, mal uso a lo que son las finanzas de lo que es el templo. Uh, aunque no es el templo en sí, pero si usted está recogiendo dinero, usted está pidiendo dinero y usted no está usando ese dinero para, para los fines que se está dando, usted está cometiendo una infracción. Y eso es bien delicado, porque hoy en día esto no se entiende. Hoy se piden diezmos, se piden ofrendas, se pide cuanta cosa, pero realmente no se están usando para lo que se debería usar. Usted, usted escucha a mi esposa y a mí decir, cuando hay una ofrenda, ¿esta ofrenda es para, para la congregación o es una ofrenda para nosotros? Porque nosotros no queremos estar tocando algo que le corresponde a que el ministerio esté funcionando y trabajando. No vamos a hacer mal uso de, de ese dinero, porque yo entiendo el templo, porque yo entiendo todo, todo esto. Yo he, estado, yo he estudiado la organización del templo y, y de verdad que... A veces nos, nos falta, nos falta ese entendimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué yo me enfoqué mucho en enseñar el Mishneh Torah durante estos dos años? Por esta última razón con la que estamos terminando. Dijeron los sabios que el rey Salomón entendía la mayoría de las razones de todos los estatutos de la Torah. Mi parecer, dice Rambán, es que lo que la Torah dice, él... Y sus sustitutos serán sagrados. Es similar a lo que dice. Y si él mismo que consagró la casa, la redime, debe, debe incrementar un quinto de su valor. La Torah llega al fin del pensamiento de la persona y un poco de su inclinación al mal. Que la naturaleza de la persona se inclina a incrementar sus bienes y cuidar su dinero. Y a pesar de que prometió y consagró, es posible de que se haya arrepentido. Y lo redima por menos de su valor real. Por ello dice la Torah. Si el mismo la redime para sí mismo. Debe aumentar un quinto. De manera similar. Si consagra el cuerpo de un animal. Quizás se arrepienta. Y como no puede redimirlo. Lo podría cambiar. Por uno de menos de menor valor. Y si le das autorización de cambiar. Uno malo por uno bueno. Podría llevar a cambiar uno bueno por uno malo. Y dirá que es bueno por ello la Torah impidió cambiar y lo penaliza si cambia y dice, él y sus sustitutos serán consagrados todas estas cosas son para doblegar la inclinación natural y corregir los rasgos del carácter lo que usted me escucha decir muchas veces la Torah va a entrar para corregir nuestro carácter la mayoría de las leyes de la Torah no son sino consejos de lo lejos y torre de consejo para corregir los rasgos de carácter y enderezar las acciones. Así también está dicho. No te he escrito cosas excelentes de consejos y de ciencia para que te hagas conocer la certeza de sus palabras de verdad. Y ahí termina el capítulo y dice: Bendito el Misericordioso que nos provee su ayuda. Fin del libro 9. La cantidad de capítulos fueron 45. Tratamos de las leyes de la ofrenda de Pesach, leyes de la ofrenda Hagiga, festiva leyes de los primogénitos, leyes de las transgresiones involuntarias, leyes de los faltos de expiación y leyes de sustitución, Esos fueron todos los capítulos que se obraron aquí. Ahora, usted va a entender algo, algo bien interesante. Capítulo 5. Aunque no tiene que ver con el templo, pero vamos a encontrar una historia. Déjeme se la leo aquí. Capítulo 5. Después de haberle leído lo que le leí, ahora usted va a entender algo que está pasando aquí, que quizás habíamos leído y habíamos leído y habíamos leído y no lo habíamos entendido. Pero después de que usted entendió que cuando se hizo una promesa no se podía cambiar, esto era para corregir la inclinación al mal. Hay un suceso que se ha enseñado mucho en la iglesia cristiana y vamos a leerlo. Capítulo 5 del libro de Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satán tu corazón para que mintieses al Ruach, al Espíritu de Dios, y sustrajeses del precio de la heredad? O se le quitó del valor. No se te quedaba a ti, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasó un lapso como de tres horas. Sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. En tanto, y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y de ahí nos empieza a hablar de, de maravillas. Fíjense lo interesante, porque aquí nos está hablando de maravillas, señales que se hacían, y aquí en el versículo 4 nos está hablando de uh, la comunión que tenían y que todas las cosas tenían en común. Entonces, entre en medio de esto, nos relata una historia. Capítulo 4 termina diciendo, tenían tenían en la multitud de los que habían creído, tenían no, no decían que era suyo todo y tenían en común las cosas y las vendían y daban para suplir la necesidad de la gente y, y tenían un solo corazón. Ahí termina el capítulo 4. Capítulo 5 nos habla de un evento. Que no tiene nada que ver con lo que después dice. Se hacían milagros, señales, maravillas, y muchos creían y confesaban a, a, a Yeshua como, como, como el Mesías. Después viene el evento del Samedrín, que le, que le, que le leí hace rato. Pero esa historia, como que. ¿Qué tiene que hacer esa historia ahí? Bueno, si nosotros acabamos de leer por qué no se podía sustituir y era para reprimir la inclinación al mal, y aquí vemos. Las palabras que dice Pedro: Bueno, esta propiedad era tuya. Si tú te hubieras quedado con ella, era tuya. Si la hubieras vendido y hubieras dicho: Vendí esta propiedad y quiero donar a la, a la comunidad tanta cantidad, lo hubieras hecho, no pasaba nada malo. Pero el problema es que tu inclinación al mal, como viste lo que estaba haciendo la gente, ahora tú dijiste: Voy a vender mi casa en 300 mil dólares. Cuando en realidad la vendiste en 500 mil, pero le sustrajiste 200 mil, y para verte más piadoso, para verte más bondadoso, y para verte, para quedar bien delante de la, de la gente, dijiste vendí mi casa en 300 mil, aquí está todo el dinero. Cuando en realidad hubiera dicho vendí mi casa en 500 mil, me quedé con 200 y voy a, voy a dar 300. O voy a dar 100. No importaba, pero tu corazón tenía que ser íntegro. Y esto era el, esto era el principio. Que, que enseñaba la Torah cuando traían una ofrenda al templo, cuando prometían algo. Y no tiene que ver lo que le estoy diciendo de las ofrendas con lo que sucedió en Hechos. Pero el principio de rectificar la raíz espiritual, la inclinación al mal, sí está ahí. Porque aún le da la oportunidad a la mujer y le dice, hey, vendiste en tanto la casa. Te estoy dando una oportunidad de decir, no. Mira, mi marido y yo no la vendimos en tanto, pero decidimos. Confiesa, di la verdad. Pero como la mujer dijo, no, sí, sí, la vendimos en tanto. La inclinación el al el mal estaba ahí. Entonces, ahora ellos tienen que... Uh, tal vez fue un poquito extremo, pero dice, murieron, al instante murieron. Y algunos dicen, no, la Torah. Ahora, en la gracia hay más gracia. ¿De verdad? La Torah, les, la Torah les hubiera dado unos azotes solamente. Ey, llévalos al Zamedrín y por mentirosos azótelos En la gracia con el espíritu murieron. Así que empecemos. La Torah y la gracia. A veces, no, a veces no ponemos en magnitud lo que leemos. Porque ahora estamos en la gracia. Pero por seguir la inclinación al mal en la gracia. Murieron sin piedad. Ahí. Dice: inmediatamente cayó, expiró y murió. En la Torah. Lo hubieran llevado a un sanedrín, le hubieran hecho un juicio, le hubieran dado unos azotes y le hubiera dolido la espalda por un mes, pero hasta ahí hubiera llegado. En la gracia, con el Ruach, con el Espíritu, ¡pum! murió. Porque es importante haber estudiado todas estas cosas? Porque ahora. Ahora que entremos en detalles de esto, nos vamos a dar cuenta de lo que vamos a ver. Ejemplo. Ya con esto terminé. Hemos terminado el libro. Pero para que usted vea, por ejemplo, lo que vamos a, lo que vamos a, a ver más adelante. Por ejemplo, Hechos capítulo 1. Leemos Hechos capítulo 1 y todo, y todo va bien. Hasta que llegamos al versículo 12, cuando dice, entonces, cuando... Sube Yeshua, uh, es levantado y, los, y los, los ángeles, los varones le dicen, uh, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, fíjense lo que aparece en el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo. Esta frase es interesante. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar qué significaba camino de un día de reposo? Si usted estudió Mishneh Torah conmigo, usted ya lo entiende. Pero para que para que tenga una, una idea, si yo voy aquí, en algunos de los recursos que tengo, dice. Camino de un día de reposo denota la mayor distancia que un judío podía caminar en Shabbat, en sábado. No hay instrucción alguna sobre esto en la Torah, sino que cuando algunos del pueblo salieron en sábado a recoger maná, Moisés les reprendió, Est, esté pues cada uno en su lugar y nadie salga del día de, de él el día séptimo, Éxodo 16-29. En la época del Nuevo Testamento se aceptaba que una persona podía caminar una distancia de 2000 codos, alrededor de 900 metros. Esta distancia se corta aquí, pero si yo sigo leyendo aquí en este recurso dice, esta distancia se había fijado en base a que cuando los israelitas estaban marchando en el desierto, habían recibido la orden de mantener esta distancia del arca. Llegándose a la conclusión de que cuando estaban acampados había la misma distancia entre el tabernáculo y las tiendas y que este espacio era constantemente cruzado para la adoración. Cuando estaban ya en la tierra, la distancia se contaba desde la puerta de la ciudad desde que salía el viajero. Es posible que el Señor se refiera a esta costumbre cuando instituyó a sus discípulos a orar para que el juicio sobre Jerusalén eh, para que en el juicio sobre Jerusalén su huida no, huida no fuera en Shabbat. Ahora eso nos cambia toda la perspectiva, porque podemos entender que lo que se llama rabínico, la distancia que se podía caminar, está fundamentada en la Torah, está establecida en los tiempos de Yeshua. Cuando vemos caminando a Yeshua en Shabbat, era porque él entendía cómo se podía caminar, cuánto se podía caminar, y nosotros lo hablamos en las leyes del Erub por ahí están los videos eh, de la serie entendiendo la ley de Dios ah, el herub cuándo se podía caminar y cuánto cuántas eh, cuándo se extendía ese caminar y lo vemos en hechos capítulo 1.12, pero a veces decimos no ya del nuevo testamento para acá ya no hay ya no hay nada de la torá pero si entendimos el lenguaje aprendimos el lenguaje ahora que vayamos estudiando todas estas cositas vamos a ir de te, vamos a ir entendiendo y si usted no entendió los videos ahora usted los va a ir entendiendo mejor cuando vayamos explicando estas cosas así es que ha sido un gusto haber compartido toda esta serie con ustedes que el eterno les bendiga el eterno les guarde volvemos la próxima semana para eh, empezar una nueva serie y poder aprender uh, acerca de la cultura del primer siglo uh, toda toda esta temporada nos vamos a enfocar en la cultura del primer siglo lo, lo, lo estamos haciendo en el blueprint junto con Javes, lo vamos a hacer aquí también en este canal para, para, para traer la Torah a la luz a través de los escritos del primer siglo, para quitarnos esa idea de que no, pero eso era rabínico, no, pero eso, no, pero y ver lo que está ahí en acción. No lo vamos a ver explícito que diga, pero esta es la distancia que se puede caminar en Shabbat, pero con una expresión que dice camino de un día de reposo, que ellos sí entendían y nosotros no, hace la diferencia. Si ellos entendían, caminaron el camino de un día de reposo o oh, la distancia que es permitida en Shabbat. Ok, ok, lo entendemos. Nosotros no. Bueno, no lo entendíamos. Ahora sí, que ya lo hemos estudiado, sí lo entendemos. Así es que nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les guarde, el Eterno les cuide. Shalom. Bendiciones. Shalom.